Mis hermosos ángeles, ¿qué tenéis en estos momentos para los escorpios? ¿Qué ayuda de los ángeles tienen los escorpios en estos momentos? ¿En qué pueden ayudarle los ángeles a escorpio en estos momentos? Y vamos a ver, pues, con estos maravillosos ángeles, mensajes también que van junto a los ángeles, pues que tenéis que saber en estos momentos. Que sería importante que tuvieseis en cuenta en estos momentos. Bueno, os ha salido. Bueno. Bueno, estáis en un momento quizás de un poco de negatividad. Digamos, estáis con esa energía ahí un poco negativa, donde os pensáis pues que todos o todas van contra vosotros, digamos, porque ahí se os ve librando una auténtica batalla con todo vuestro entorno, ahí con vuestro escudo y con vuestra espada. Vamos a ver, estos maravillosos ángeles, o hasta incluso estáis librando una batalla con vosotros mismos o vosotras mismas. Escorpio, la ayuda de los ángeles. Estimado amigo, el peso de tu pasado te ha estado agobiando demasiado. Ya es hora de deshacerte de él. No lo quieres y tampoco lo necesitas. Lo pasado, pasado está. Conserva solo las lecciones aprendidas y el amor y descarta todo lo demás. Bueno, tenéis que liberaros del pasado, digamos, que estáis en un momento que es lo que, digamos, aún lleváis ese lastre y tampoco deja vivir el presente y avanzar hacia adelante. Tenéis también que aprender de las lecciones del pasado y sobre todo, pues, seguir hacia adelante con amor hacia la vida. Y descartar todo lo demás, porque aquí esta lucha interior pues puede ser con vuestro entorno, pero esa lucha interior también puede ser con vosotros mismos también, esa lucha que estáis viviendo en estos momentos. Bueno, aquí también os están diciendo ese dolor que sentís en estos momentos, esa desilusión, porque quizás también sentís ahí... digamos, viviendo mucho ese pasado, es algo que no soltáis, es algo que tenéis ahí mucho en mente y, digamos, pues eso os causa dolor también, os desilusiona. A veces también, pues habla un poco de la traición de enemigos en vuestro entorno también, que os tenéis que cuidar sobre todo. De hecho, aquí también os lo está diciendo, que tenéis que cuidaros también de las personas con las que os rodeáis o tenéis contacto o tenéis relación muy, digamos, muy continua. Bueno, cada uno lo puede reflejar en lo que tenga en su entorno, porque aquí habla también de esa traición que os va a ocasionar también por mucha desilusión también, digamos, en estos momentos. Aquí habla de la familia, habla reuniones con la familia. Sobre todo mucho afecto, sobre todo lo que es con los hijos. Quizás también puede ser que os vayáis a sentir también un poco desilusionados o desilusionadas también por algo que tiene que ver con lo que es la familia, en lo sentimental, con lo que es con los hijos. También algo que os va a desilusionar también y vais a sentir también pues esa traición, como que os dan esa puñalada que duele, esa, como a veces digo, en el buen sentido, como digo, es una metáfora en el buen sentido de la palabra, esa traición que duele, digamos. Aquí van a haber reuniones con la familia, también os están diciendo que os liberéis del pasado, quizás pues también puede estar hablando de cosas que hicisteis en el pasado, que sabéis que no estuvieron bien lo que es frente a la familia y digamos que son recuerdos que aún pues lleváis arrastrando,
que tenéis el pensamiento que podríais haber hecho de otra manera, sobre todo. Pero bueno, es una manera de deciros también que tenéis que soltar el pasado y vivir el presente. Bueno, aquí sobre todo se están diciendo también que os cuidéis mucho de vosotros o vosotras, de una enemiga, porque aquí habla de mujeres, sobre todo, en vuestro entorno, en vuestras vidas. Que tenéis que estar alerta, digamos, sobre todo. Os vais a liberar sobre todo de un dolor, lo que es quizás en esto también, en esa traición de vuestro entorno, de alguien de vuestro entorno, y os vais a liberar pues quizás de ese dolor, puede ser en lo sentimental también. Vais a superar alguna depresión si habéis estado viviendo o pasando por ella, sobre todo con mucho optimismo y con perdón. Sobre todo con perdón hacia esa persona. Aquí se marca mucho el signo de Libra. Puede ser que la persona que tengáis en vuestras vidas sea del signo de Libra o vuestro ascendente, pero también puede ser pues esa balanza también, que ese equilibrio que estáis intentando encontrar en la vida y en lo sentimental, pues digamos, vais a sentir una liberación de ese dolor que sentíais también. Y es un buen mensaje porque sobre todo si habéis estado pasando por bajones o por depresiones, pues vais a comenzar con un optimismo muy fuerte, pero sobre todo gracias a ese perdón que vais a trabajar también. Aquí vais a tomar acción, digamos, acción posiblemente con lo que es la familia, reuniones llenas de cariño, de mucho afecto, donde vais a intentar dejar atrás muchas cosas del pasado. Puede ser que tengáis también en vuestras vidas, pues, o lo laboral también, a personas del signo de Géminis, del signo de Sagitario. También puede ser la familia o lo sentimental. Bueno, estáis progresando, pero porque vais a tomar acción. Puede ser que viajéis. A veces cuando digo viajar, pues a veces también son los viajes cortos o unas pequeñas vacaciones también. Digamos que también habéis trabajado mucho y eso va a dar sus frutos, digamos. Habrán soluciones a aquello que os esté preocupando en estos momentos y estáis en un momento muy enérgico. Pero sobre todo porque vais a tomar acción. Digamos que sentís en estos momentos esa energía de decir que podéis con aquello que se os enfrente, sobre todo para tomar acción en estos momentos. Estáis en un despertar, digamos, en una renovación en estos momentos continua de vosotros mismos y vosotras mismas. No tenéis que hacer tampoco juicios precipitados en estos momentos frente a lo que esté aconteciendo en vuestras vidas. Y bueno, aquí habla también un poco de lo que es el reparto de culpas en aquello que está aconteciendo en vuestras vidas, en lo que hemos visto en estos mensajes de ayuda de los ángeles, donde tenéis que trabajar mucho en estos momentos lo que es el perdón. Sería pues en esto que estáis viviendo, lo que es el perdón, pues quizás con lo que es la familia y sobre todo el perdón, sobre todo con mujeres de vuestro entorno, que penséis quizás que son enemigas, pero no son enemigas. Pueden ser también mujeres de la familia, que en realidad no son enemigas. Simplemente que tenéis que trabajar ese perdón y ese reparto de culpas en estos momentos. Por eso aquí os sale la balanza, el equilibrio, digamos, ese reparto de esas energías también. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje.